¿Hay alguien ahí? Juana. Sabes que siempre me alegra verte, pero venir todos los días dos y tres veces... Me tengo que confesar. ¿Ya te has confesado? Esta mañana. Tengo que hacerlo otra vez. Qué terrible pecado has cometido desde entonces que no puede esperar hasta mañana para ser perdonado. He visto a un monje pobre sin zapatos y le he dado unos. La caridad no es pecado, Juana. Es que no eran míos. ¿De quién eran? De mi padre. Él te perdonará. Ya lo ha hecho. Pero quiero que Jesús me perdone también. Juana, si tuviéramos que pedir perdón a todas horas, nos pasaríamos la vida en la iglesia. ¿Y es malo? Pues no, pero... ¿Eres feliz en casa? Oh, sí. Mucho. ¿Y con tu madre? ¿Te llevas bien con ella? Sí, es maravillosa. ¿Y tu hermana Catherine? ¿Sigue siendo tu mejor amiga? Oh, mi hermana es... También es maravillosa. ¿Y tus otros amigos? ¿Te gusta jugar con ellos? Oh, sí. Con ellos juego mucho. Todo parece... maravilloso. Sí, lo es. Entonces, ¿por qué vienes tan a menudo? Me siento segura aquí. Es donde puedo hablar con él. ¿Él? Bueno, yo intento hablarle, pero casi siempre es él el que me habla. ¿Quién es él? Nunca dice su nombre. ¿Qué aspecto tiene? Maravilloso. ¿Y qué te dice? Dice... Dice que debo ser buena. Y ayudar a todos. Y cuidarme mucho. ¿Cree usted que viene del cielo? Puede ser. Pero venga de donde venga. Creo que debes escucharle porque parece que te está dando muy buenos consejos. Ego te absolvo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Es maravilloso.
daño? No, no, estoy bien. Oh, te estábamos buscando. Los ingleses están por doquier. Estaba en la iglesia. ¿Sí? Hablando con el sacerdote. ¿Y sabes qué me ha dicho? Luego me lo cuentas. ¡Deprisa, escóndete! ¿Y tú a dónde vas? Yo estaré aquí. Te lo prometo. No, 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 no. Vaya. Esto sí que es un buen botín. Fijaos. Los franceses son tan cobardes que dejan la lucha para las mujeres. Sí, esa es la voluntad de Dios. Que así sea. Por mí encantado. Adoro a las mujeres. ¡Quieta! ¡Estate quieta, zorra! ¿Cómo quieres que lo haga si no dejas de menearte? Vuestro turno. Oye, Juana, tus tíos van a llevarte con ellos una temporada, solo hasta que podamos reconstruirlo todo. ¿Lo comprendes? ¿Mm?
Señor, te damos las gracias por los alimentos recibidos. Enséñanos a amar esta tierra y a salvarla de aquellos que quieren destruirla. Amén. 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 Buenas noches, pues. ¿Qué crees que le pasará? Pues nada. Crecerá, encontrará un buen hombre, le dará unos hijos. Tranquila. Ha sufrido, pero sobrevivirá. Seguro que mañana se sentirá como nueva. Ya lo verás. Quiero ver a un sacerdote. Solo Dios tiene esa respuesta. Sé que Jesús dice ama a tus enemigos, pero no puedo. Solo quiero que los ingleses ardan en el infierno por siempre y jamás. Comprendo muy bien tu rabia, Juana, pero debemos aprender a perdonar. Es difícil, pero la venganza jamás puede traer la paz. ¿Y qué si no? ¿Qué nos la devolverá? ¿Y por qué tuvo que matarla a ella y no a mí? ¿Por qué no me quitó la vida a mí, sí a ella? ¡Fue culpa mía! ¡Yo llegué tarde! ¡Ella me dio su escondite! ¿Por qué me salvó a mí? Cálmate, Juana. Cálmate. No pretendo conocer la voluntad de Dios, pero de una cosa estoy seguro. El Señor siempre tiene un buen motivo. Quizá te ha elegido a ti porque te necesita para alguna causa mayor. Así que, mientras respondas a su llamada, tu hermana no habrá muerto en vano. No quiero esperar su llamada. Juana, ten paciencia. Quiero estar con él siempre. Dentro de poco podrás participar en la misa. Y cuando comas su cuerpo y bebas su sangre, estarás en comunión con él. Yo quiero estar en comunión con él ahora. ¿Y qué ha dicho? Que debemos traerla a la iglesia siempre que quiera. Ya, claro que sí. Como él no es el que tiene que traerla. Por favor, es importante. No debemos perderla de vista. No te preocupes. La vigilaré como si fuera su sombra. Mensaje para el Delfín de Francia. Un mensaje.
delfín, el delfín. ¿No deberías estar aprendiendo las lecciones? No quiero aprender, quiero luchar. Lo harás, pero primero tienes que aprender a limpiarte la nariz. Mensaje para su majestad. ¿Eh? Otra carta de esa niña que se hace llamar la doncella de Lorena. Sé leer perfectamente, ¿lo sabías? Quiere hacer creer que la envía Dios. Charlatanes. Lástima que no haya bastante leña para quemarlos a todos. Dice que llegará aquí mañana. No debe verla, mi señor. No sabemos nada de ella. Ni siquiera sabemos si es de Lorena. ¿Qué diferencia habría si fuera de otra parte? Si es de Borgoña, sí hay diferencia. Podría ser una trampa. Mire, firmado X. ¿Qué clase de nombre es X? O hemos de asumir que un enviado de Dios no sabe escribir ni su nombre. Mi señor, Tremuel tiene razón. Dice que oye voces. Tal vez sea una hechicera, una bruja. Reñol, ¿tú ves brujas por doquier? Solo es una campesina. Una campesina a quien le importa su rey. Lo único que quiere es verme coronado y pedir permiso para luchar por mí. No exactamente. Lo que quiere es que le dé un ejército a costa suya. Teniendo en cuenta que su madre robó hasta el último grano de oro del tesoro, no sé cómo podría permitirse una aventura así. La veré si yo quiero. Después de todo, con la mitad de Francia en manos de los ingleses, ¿qué puedo perder? La otra mitad. No debe verla, majestad. Puede ser un instrumento del demonio. Pues yo creo que sí. Vaya, qué situación tan divertida. Me encantaría saber por qué mi abnegada suegra cree una cosa y, en cambio, mis dos consejeros más fieles y leales creen justo todo lo opuesto. Porque yo me preocupo por ti. Ven aquí. Tu bienestar y felicidad siempre han sido mi primera preocupación, Carlos, desde que eras pequeño. Y creo que te conozco mejor que tu padre. ¿Con qué eso crees, eh? Mm-hmm. Sí. Sé, por ejemplo, de la enfermedad que te atormenta. Sé lo doloroso que es para ti haber querido a tu padre sin saber siquiera si lo era realmente. ¿Te conozco lo suficiente? ¿Mm? ¿Qué tiene eso que ver con esa muchacha? ¿Quién mejor que un enviado de Dios para responder a tus preguntas? ¿Tú crees que la envía Dios? Tienes buen ojo para la gente, Carlos. Tardarás poco en desenmascararla si es una farsante. Pero, si no lo es, entonces te dará las respuestas. Y te coronará. Con el debido respeto, mi señora, creo que hará falta más que una humilde campesina para... No me interesa lo que tú creas, Tremoy, ni siquiera lo que crea yo. Lo único que importa es lo que crea la gente humilde. Y lo cierto es que la gente humilde de todo el país habla constantemente de ella. Y ya sabes cómo es la gente humilde. Siempre dispuesta a creer en profecías. Como esta, de una virgen, de Lorena, que salva a Francia. Y justo, esa chica viene de Lorena. Y de repente hay un atisbo de esperanza en sus humildes corazones. No deberías defraudarles, Carlos. Si crees en ella, si puede devolver el entusiasmo a nuestro ejército, yo también creo en ella. ¡Para de
una vez. Ya viene, Majestad. Bien, bien. Que haya calma. Majestad, insisto en que no vea a esa mujer. Todo esto huele a trampa borgoñona. Mis astrólogos me aseguran que es el momento apropiado. Leo con ascendente en Virgo. No, ¿no te has percatado nunca de que en el Zodíaco la Virgen está exactamente junto al León? Suponga que es una asesina. Mi querido Tremoll, ni siquiera soy rey aún. Dime, ¿quién iba a querer asesinarme? Ya ha llegado, mi señor. Está en el cuerpo de guardia. Bien, bien. Supongo que tendré que tomar una decisión. ¿Por qué es tan complicada la vida? A veces, de verdad, me gustaría ser otra persona. Sería una buena idea. ¿Qué quieres decir? Deje que otro finja ser usted. Y a ver si se da cuenta. Una estupenda idea. Si de verdad le envía a Dios, descubrirá la trampa. Y si es una asesina, matará al hombre equivocado. Genial. Por favor. Por favor. Vamos a jugar a un juego que se me ha ocurrido. A ver, finjamos por un instante que mi trono está vacío. Solo finjámoslo. ¿Quién quiere ser el rey? Es realmente alentador. Bien, veamos. Veamos quién de vosotros podría pasar por el rey de Francia. Oh, Alessandro. Mi noble duque, mi regio primo. Tan magnífico, tan valiente, tan rico, sobre todo tan rico. Demasiado rico para ser el rey de Francia. Es bien sabido que soy el hombre más pobre del reino. Ah. Gilles de Rais, mariscal de Francia. Terrible para los hombres, fascinante para las mujeres, temido por todos. Tú serías la persona perfecta para ocupar mi trono. Tan perfecta que podría gustarte demasiado y perturbar así mi frágil serenidad. Ah, Lair, mi enojado capitán y el más valeroso de Francia, con cicatrices de decenas de guerras, pero todo corazón y estómago. Para otras tantas, tú podrías pasar por el rey. Eso puede jurarlo, joder. Hasta que abrieras la boca, porque nadie con semejante forma de hablar podría pasar por rey de Francia. Bien, parece que tendré que ser yo después de todo. ¿Por qué no tú, Jean Dolon? El único que es más pobre que yo y, por consiguiente, el único en el que puedo confiar. Digno, honorable y sabio. ¿Qué más se puede pedir de un rey? Mi señor, no estoy seguro de... ¿No estás preparado para morir por tu rey? Claro que sí. Perfecto. Pues hasta entonces, vive como un rey. Hacedla subir.
no se me dan nada bien este tipo de juegos. Finge que no es un juego, pues. Abrid paso al delfín. Madre, ahora no. He venido para ver al delfín. ¿Quién eres tú? Soy... Su graciosa majestad Carlos de Valois, el delfín de Francia. Sí. Veo que eres un buen hombre. Pero tú no eres el delfín. Lamento insistir, pero es urgente que vea al delfín. No hay tiempo que perder. ¿Dónde está? Está aquí. Encuéntralo. Vais a ver quién pasa por rey. No tiene que temer nada, señor. Yo no soy el rey. Sé que aún no lo es, pero muy pronto lo será.
Fuera, fuera. ¿Cómo has sabido quién soy yo? Sus voces, claro. Ese le han dicho, el del rincón, el de la nariz grande. Sí, sí. ¡No! ¡Atrás, atrás! Mi noble delfín. Mi noble delfín. Ven conmigo. Majestad, le ruego. Mi querido y leal Tremoy, sé que puedo contar contigo. Como siempre, majestad. ¿Para qué? Para que garantices nuestra privacidad. Tengo que hablar con ella a solas. ¿Tiene que hablar con ella a solas? Bien. Yo tenía unos 10 años. Era un hermoso día de primavera. Iba por un atajo de camino a casa, por el bosque, cuando un extraño viento empezó a soplar. Era un sonido singular, casi como palabras que me llamaban. La segunda vez fue muchos años después. Volvía de la iglesia cuando de repente empezó el mismo fuerte viento. Entonces se dibujó una forma cielo, la forma de un hombre. Todo se movía tan rápido, tan rápido. Las nubes. No podía moverme, no podía respirar. Estaba tan asustada. Él estaba. Estaba. Ahí. Me había elegido a mí, pero no entendía, no sabía qué quería que hiciera, cuál era mi misión, qué podía hacer yo para ayudar a mi país. Además, ¿cómo? Yo no era nadie, solo una pobre niña que... Yo no sabía nada de batallas, ni tan solo montar a caballo. Así que decidí esperar y no hablar de esto con nadie. Hiciste bien. No transcurrió mucho tiempo. Iba a misa, como hago cada día, cuando empezó el extraño viento. Thank you.
Lo vi todo claro. Dios me había dado un mensaje para que yo lo entregara. ¿Cuál? ¿Cuál era el mensaje? Dijo que debo salvar a Francia de sus enemigos y volverla a dejar en manos de Dios. Él me dijo que yo, Juana, le conduciré a usted hasta el altar de Reims, donde será coronado rey. De Francia. Madre, me preocupa todo esto. No sé. Están. Señor, ¿está bien? Estoy bien. Juana. Este es Jean Donneau, mi leal amigo y mejor arquero. Jean, la dejo a tu cuidado. Búscale un aposento apropiado aquí en el castillo y, si es necesario, protégela con tu vida. Señor, no voy a necesitar ningún aposento si partimos hacia Orleans. Orleans lleva sitiada 6 meses, así que no creo que unos cuantos días más importen demasiado. Descansa. Dejadlo ahí. Por favor, acepta mis disculpas por fingir ser el... ya sabes. ¿Me podrían traer un poco de agua? ¿Agua? Sí, claro. Traed agua. ¿Algo más? Tengo que ver a un sacerdote. ¿Ahora? Sí. Hoy no me he confesado. Ya. Ramón, un sacerdote. ¿Algo más? También necesitaré otro caballo de batalla, una espada, una armadura y un artesano que me haga un estandarte. ¿Hoy? Mejor hoy que mañana. Eso puede llevar un tiempo, pero déjame ver lo que puedo hacer. Oh, también voy a necesitar a alguien que sepa leer y escribir. Eso puedo hacerlo yo. Estudiaba en la Universidad de París hasta que llegaron los ingleses. Creía que eras arquero. Sí, lo soy. Soy un arquero que sabe leer y escribir. ¿A quién quieres hacerlo? Al rey de Inglaterra. Quiero darle la oportunidad de partir en paz antes de que llegue a Orleans. El arzobispo y yo hemos iniciado delicadas negociaciones con los borgoñones. Si logramos ponerlos de nuestro lado... Negociar, por supuesto, pero estando en una buena posición. Si los ingleses toman Orleans, no habrá nada más que negociar. El resto del país será suyo. Mi señora, será el colmo de la locura dejar que esa niña dirija nuestro ejército en nombre del rey sin confirmar sus verdaderos motivos. Mi señor, Tremoy está en lo cierto. Debemos estar totalmente seguros de que no es un instrumento del demonio. ¿Cómo puede alguien estar totalmente seguro de algo? A veces nuestras intuiciones son las mejores consejeras. Debemos escuchar a la Santa Iglesia antes que a nuestras intuiciones. Esperen. Afirma ser virgen. Eso es algo que se puede comprobar para estar... absolutamente seguros. Comprobémoslo.
credo in unum Deo, patem omnipotentem, factorem cela et terra, visibilum omnium invisibilium, et unam sanctam catholicam. ¿Y si no lo es? Et apostolicam. Si no lo es, la mataré yo misma. Confiteorum num baptisma in remissionem peccatorum. No hay signo de corrupción o violación. Está intacta. ¿Y exactamente qué ropaje se llevaba esa visión? No lo puedo recordar. ¿Esa visión te dio alguna cosa? ¿Un objeto? ¿Un anillo o un rosario? ¿Algo que nos permita confirmar lo que aseveras? Solo buenos consejos. ¿Durante tu infancia tuviste alguna experiencia militar? No. ¿Tienes destreza en las artes del acero? No. Pero soy buena con un palo. ¿Sabes qué es una culebrina de Dijon? No. Es una pieza de artillería. ¿Cómo esperas liberar de su asedio a Orleans, siendo una ignorante en artillería moderna? El camino a Orleans es largo y me acompañan buenos capitanes. Aprenderá rápido, créame. Nos gustaría creerte, Juana. Pero entendemos que si Dios quisiera que te creyéramos, habría enviado una señal contigo. Así que puedes hacer algo. Mostrarnos algo. Una señal que demuestre que te envía Dios. No he venido aquí para hacer trucos. Ustedes son mucho más listos que yo. Yo ni siquiera conozco el abecedario. Pero lo que sí sé es que mientras el pueblo francés yace sangrando, ustedes están ahí con sus bonitas vestiduras intentando engañarme, cuando los que se engañan son ustedes mismos. Se dicen hombres de Dios y, en cambio, no ven la mano que me ha guiado por 500 leguas de territorio enemigo para ofrecerles su ayuda. ¿No es eso una prueba? ¿O aún necesitan más señales? Denme un ejército. Llévenme a Orleans. Y allí verán la señal de lo que él me ha mandado hacer. Nosotros. ¿Por dónde? Por tu ventana. Uy, 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 uy. ¡Dinois! ¿Qué? Magníficas noticias. Por fin nos la envía. Demos gracias al señor. Estamos salvados. Es magnífico. Tranquilízate, Central. ¿Quién nos envía qué? El delfín. Nos va a enviar provisiones y pertrechos y un ejército al mando de Juana, la doncella de Lorena. ¿No es estupendo? Sí, es un milagro. No me puedo creer que manden a una mujer. Me pregunto de qué color será su vestido. Azul. Y un lacito a juego en el pelo para atar a Talbot. ¿Alguien ha dicho si al menos sabe montar a caballo? Sabe.
Dunois? Sí, les envía. ¿Y los ingleses? Por doquier. ¿Y las provisiones? Ya vienen. Yo me he adelantado. Tengo un mensaje para el capitán del ejército inglés. Se llama Talbot. Lo sé. ¿Puedes llevarme hasta él? Está al otro lado del río. ¿Entonces? ¿Quién ha dado la orden de que me trajeran a este lado del río? ¡Amigo mío! Me alegra ver otra vez tu puto careto. Lair, te aviso. Tacos no. Lo siento, Juana. Te presento al hermanastro del rey, el tozudo Lord Dunois. Está bien, Lord Dunois. ¿Me lleva al otro lado del río? Espera. ¡Espera! ¡Espera! ¡Bien! ¡Vete si quieres! ¡Pero sin mí! Quizá tú tengas una obligación con Dios, pero yo la tengo con mi gente. ¡Y mi gente se muere de hambre! Ahora mismo voy a llevar las provisiones a la ciudad. Y si haces el favor de calmarte y me permites acompañarte a Orleans, será un honor darte la bienvenida. Ingleses pagarán por esto. Y tú también, si no dejas de decir tacos. Adelante. Me congratula acogeros en mi taberna. Lair, Giles, quiero enseñaros algo. Letourelles está por aquí. El río cruza por ahí. La corriente viene. Atacarán casi seguro por... Juana, tranquilízate. No puedes culpar a esta gente. Es otra posibilidad. Llevan semanas oyendo cosas de... No hay nada que oír. ¿Y por qué no hay nada que oír? Porque no he hecho nada. ¿Y por qué no he hecho nada? ¡Porque nadie me escucha! ¿Por qué no vienes aquí? Estamos discutiendo la maniobra. Lo siento mucho. Así que desde este lugar, Talbot ha desplegado sus fuerzas entre estos fuertes de aquí. Pero estos últimos días, según nuestros exploradores, parece que algunas tropas se han desplegado a este otro fuerte. ¿Y esta enorme mole de aquí? Es el fuerte Letourelles. Los ingleses planeaban emprender un ataque desde ahí, pero derribamos el puente y... Lo hice yo. Sí. Bien, lo que debería hacer que estén calladitos un rato. Yo intuyo que atacarán desde Saint-Loup, aquí. ¿Y qué opina Juana de esto? Yo no opino. Eso se lo dejo a Dios. Yo no cuento en esto, solo soy la enviada. Bueno. ¿Y cuál es el mensaje? Pues, darles a los ingleses la última oportunidad de irse en paz. ¿Y si la rechazan? Si la rechazan, volveremos a cruzar el río y atacaremos aquí, en Letourelles. Juana, eso no tiene ningún sentido. Letourelles es virtualmente inexpugnable. Además, si estamos al otro lado del río atacando Letourelles, ¿qué impedirá a Talbot atacar la ciudad desde el norte? Dios. ¿Dios? Pues claro, nos olvidábamos de él. Me dais una inmensa pena. Porque alguno de los que os reís ahora, mañana por la noche, estaréis muertos. Juana, con el debido respeto, no podemos atacar Letourelles sin más. Es una empresa harto complicada. ¿Pero qué tiene de complicada?
Todo lo que tenéis que hacer es lo que se os dice. ¿Qué hay más sencillo que eso? Soy el tambor en el que Dios está tocando su mensaje y lo está tocando tan alto que me van a estallar los oídos. Juana, tienes que entenderlo. No es fácil para nosotros, o mejor, para nuestro orgullo, que de repente nos usurpe el sitio. Bueno, con el debido respeto, una chica. ¿Con qué es eso? Para vosotros, solo soy una chica. Ponte en mi lugar, aunque sea un momento. ¿Qué sentirías tú en mi caso? Sabiendo lo que sé. Enorme gratitud. Una chica cojonuda, ¿eh? Te avisé. Me encanta cuando se pone hecha una fiera salvaje. ¿Y a mí? ¡Hola, amigos míos! ¡Menudo viaje! Pero llegamos. De nuevo juntos, vamos a divertirnos. Eso es así, parece un hombre. ¡Juana! ¡Juana, ya basta! ¿Cómo te atreves a contradecir la voluntad de Dios? Él no te ha dicho que te cortes el pelo. ¿Eres capaz de decirme lo que Dios me dice que haga? Como quieras, pero ya que él no va a bajar a cortártelo, que al menos alguien te lo corte como es debido. Ramón, trae las tijeras. Luis, coge el espejo. Juana, deja de enfadarte tanto por todo. Tranquila. ¡Estoy tranquila! Dios es el que está enfadado. Necesito escribir una carta, ahora. Bien. A vos, Enrique, rey de Inglaterra, y a vos, duque de Bedford, que os hacéis llamar regente de Francia, obedeced al rey de los cielos y levantad el sitio. Devolved las llaves de las otras ciudades que habéis tomado y regresad a casa, a vuestra isla. A vos, Lord Talbot, os suplico con toda la humildad que me es posible que por el bien de las vidas de vuestros soldados no labréis vuestra propia destrucción. Rendíos ante mí, Juana, la doncella, enviada aquí por Dios. ¡Mensaje! Pero si desoís mi aviso, entonces alzaré un grito de guerra como ningún otro oído en Francia en 1000 años. Señor, un mensaje. Esta es la tercera y última vez que os escribo. Si seguís aquí a las 12, os aviso. Sabréis de mí para vuestra destrucción. Os ruego me contestéis con prontitud. ¡Que te jodan! ¿Qué han dicho? Oh, han dicho que se lo pensarán. Bien. Pero, para ser sincero, no creo que se vayan mañana. Estoy impaciente porque llegue mañana. Derramando sangre francesa. ¡Despierta! ¡Deprisa! Han empezado la batalla sin mí. Hay una guerra que ganar. Antes hay que librar una batalla. ¡Abrid la puerta!
sido una mala idea. ¡Se habían confesado los hombres y los curas! No los hemos llevado. Queríamos llegar rápido, emprender un ataque por sorpresa. Dinois, ¿ha ordenado usted atacar? ¡Conteste! ¿No podemos discutir eso luego? Mejor ahora que luego. ¡Eh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera, te matarán! ¡Juana! ¡Seguidme! ¡Seguidme y os daré la victoria! ¡Mía! Una gran victoria, Juana. Tu victoria. Pero hemos de asegurarla y seguir a los ingleses hasta el campamento de Talbot, a menos que tengas otra buena idea. Primero, consigamos el mayor ejército posible. Y después volveremos a Orleans. El puente está destruido. Los ingleses lo están reconstruyendo. ¿Y tú cómo lo sabes? Vosotros habéis estado con vuestros consejeros, y yo he estado con el mío. Claro. ¡Venga, venga, deprisa! Turel. Ah, magnífico. Capitán. Parece que la zorra franchute viene a hacernos una visita. Avisaré a Glasdel.
Dejemos los caballos allí. Padres, padres, por favor, bendecidlos. Sí. Por favor, bendecidlos a todos, a todos. Sí, sí. Planeemos este ataque más detenidamente que el de esta mañana. Sí, buena idea. Señor. Tenemos visita. Las murallas. Esta mañana, Dios nos ha dado una gran victoria. Pero no es nada comparado con lo que está dispuesto a darnos ahora. Sé que estáis cansados y hambrientos, pero os juro que aunque estos ingleses a las nubes del cielo se aferraran, los descolgaríamos antes del anochecer. Ahora, todos aquellos que me quieren, ¡que me sigan! ¡Vete de aquí! ¡Rompa los hombres! ¡Te van a matar! ¡Vete de aquí! ¡Cuidado!
¡Capitán! 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 Que te jodan. ¡Llamad al médico! ¡El médico! ¡Mierda! Louis, busca al médico. Tenemos que sacar la flecha enseguida. La herida es tan profunda que se desangrará si se la sacamos. Tiene que haber algo que podamos hacer por ella. Sí. Rezar. Buena idea. Juro que nunca más diré palabrotas si le salvas la vida. Pero te aviso, si dejas que muera, serás un cabrón. ¡Jair! Nada. De tacos. Me ha oído. ¿Qué hacéis? ¿Qué no estáis luchando? Te han herido de gravedad. No es nada. Es una flecha. Y la herida profunda. Juana, no debes moverte hasta que llegue el médico. Los médicos te hacen perder el tiempo. Este amuleto mío te ayudará más. Me salvó la vida en Ashinku. Prefiero morir a usar magia. Escucha, si esa flecha sigue ahí clavada, morirás. Tus nervios y descansa. Descansaré, pero me has de prometer. Prométeme que volveréis. Que volveréis a la batalla. Te lo prometo. ¡Juana! 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 ¡Dios! ¡Rápido! ¡Deprisa, haz algo! Está dormida. ¿Qué? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Volved! ¡Volved! ¿Por qué huís? Juana está con vida. Bien. Tenemos que seguir atacando. Que toquen retirada. Le he prometido que lucharíamos. Yo no he hecho esa promesa, que toquen retirada por esta noche. No, su orden es luchar. ¡Estoy harto de acatar sus órdenes! Juró que derrotaría a los ingleses antes del anochecer y en cambio se pone a hacerla imbécil y por poco se la cargan. ¡Mira! ¡Mira! ¡Fíjate en qué situación estamos! ¡Por culpa suya, no mía! Para esto sería mejor que no hubiera venido. ¡Ahora haz lo que te digo! ¡Y que toquen retirada! ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Volved! ¡Volved, hija! ¡Vamos, luchad! ¿Qué estás haciendo? Un mensaje para los ingleses. Bueno, ¿qué dice la gente? Que es una ofrenda de Dios. Algunos hasta la llaman santa. Pasarían por el infierno por ella. ¿Tú también lo harías? ¿Si te lo pidiera? Claro que sí. Yo ya he pasado por él. Hay una cosa que no acabo de entender. Si nos la ha enviado Dios, ¿por qué deja que le hagan daño como le han hecho? Tal vez la pregunta sería, ¿la envía realmente Dios?
¿Quién sabe? Dios lo sabe. ¿Qué ha pasado a vuestro precioso angelito? ¿Eh? ¡Gabachos! ¡Gabachos! Os diré lo que le ha pasado. Hemos mandado a la putita al infierno para que pueda joder al diablo. ¿Qué vais a hacer ahora? ¡Gabachos! ¡Vamos! ¡Venid a luchar! ¡A luchar! ¡Venga! ¿O es que estáis muy ocupados rezando para que vuestra jodida brujita vuelva de entre los muertos? ¿Me oís? ¡Te oigo! ¡Estoy viva! ¡Que Dios perdone tu blasfemia! ¡Yo no lo haré! ¡No lo haré! ¡Maldita! Juana, ¿qué haces? Necesitas reposo. Tenemos que despertar a los soldados. ¡Enseguida! Pero, Juana... ¡Mis buenos soldados! ¡Despertad! ¡Mis buenos soldados, arriba! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Debemos luchar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mis buenos soldados! ¡La batalla ha comenzado! ¡Despertad! ¡A las armas! ¡Despertad! ¡Ha llegado la hora! ¡Venga! ¡Arriba! ¡La batalla ha comenzado! ¡Lair! ¡A las armas! ¡Arriba! Sí. ¡Mis soldados! ¡Tenemos que alzar esta torre! ¡Tenemos que alzarla ya! ¡Mis soldados, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Mirad! ¿Juana? ¿Qué ocurre? Tomaremos de nuevo la torre. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Arriba! ¿Estamos listos? ¡Despierta, Glasdel!
¿Pero qué haces? Voy a enviarle un mensaje a Glasdel. ¿Con eso? Sí. Pero si la tienes al revés. Sé muy bien lo que hago. Así que echa una mano o vuelve a acostarte. Yo también le enviaré un mensaje a Glasdel. ¿Mi señor? ¿Qué quieres? La bruja francesa ha regresado de entre los muertos. ¡Deprisa! ¡Adelante! Juana, ¿no crees que deberíamos esperar y pensarlo? Mejor ahora que luego. ¡Juana! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Central! Buenos días. Buenos días. Esta. ¿A qué coño está jugando? ¡Yo qué sé! La pregunta es ¿qué hace ahora? ¿Cómo vamos a planear nada si ni siquiera nos consulta? ¿Le consultamos ayer a ella? Ni se te ocurra ese comentario. Tú también aceptaste atacar. Sí, pero eso no cuenta. ¿Por qué no? Porque yo siempre acepto atacar. ¡A las armas! Ni siquiera sabe cómo se usa. ¡Adelante! ¡No paréis! ¡Vamos, con fuerza! ¡Vamos, ahora! ¡Dios mío! Esperemos milagros. Quédate aquí. ¡Puta francesa! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¿A qué esperas? ¡Alestón! ¡Alestón! ¡Sí! ¡Oh, Juana! Busca tus arqueros y quema esa puerta. ¡Ahora mismo! ¡Arqueros! ¡Abrid la puerta, joder! ¡Preparad la puerta! ¡Rápido! ¡En posición! ¡Disparen! ¡Agua! ¡Disparen! Yeah.
como tú ordenes. ¿Qué vais a hacer? ¡Vamos a abrir esa puerta! ¿No es lo que quieres? ¡Quitaos de medio, coño! ¡Llenad el caldero! ¡Idos franceses! ¿Qué coño sabéis vosotros de mí? ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Llenad el caldero, joder! ¿A qué esperáis? ¡Deprisa! ¡Más hombres! ¡Más hombres! ¡Más hombres! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¿Qué estás haciendo, Juana? Me divierto. ¿Qué me estás haciendo, Juana? ¿Qué me estás haciendo, Juana? ¿Qué estás haciendo, Juana? ¡Juana! 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 ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí. Tranquilízate. Se acabó. Hemos ganado. ¿Hemos ganado? Sí. ¡Puta! ¡Ah! ¡Juana! ¡Mi amiga! ¡Mi soldado! ¡A mis brazos! ¿Hemos ganado? ¿Ganado? No, 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 Juana. Semejante palabra no bastaría. ¡Esto es victoria! ¡Esto es gloria! ¡Sí! No es posible.
Juana. No es posible. No es posible. Pareces decepcionada. ¿No es lo que tú querías? No. Esto no. Llevaba semanas pidiendo esto. Pues... ya lo tienes. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué haces? Nada, quitarle los dientes. Pero no puedes matar a un hombre para quitarle los dientes. ¿Y por qué no? Tiene buena dentadura. ¿Por qué? ¡Porque no puedes! ¿Y todo esto qué? Esto es diferente. Ha sido... luchábamos por una causa. Yo no. Él es mi prisionero. Puedo quitarle los dientes si me apetece. ¡No! ¡No puedes! ¡Quieto! ¡Toma esto! ¡Cógelo! ¡Ahora es mío! Y tú, vete. ¡Vete! ¡Bravo! ¿Y qué hacemos con los otros prisioneros? ¿Los liberamos también? ¡No lo sé! Tal vez. Debemos confesarnos. Debemos confesarnos. Por favor, tenemos que confesarnos. Todos. No es lo habitual, pero... todo va a arreglarse. Va a confesarnos. Arrodillaos, arrodillaos. Alison trae malas noticias. Los ingleses se están reorganizando. Se cuentan por miles al otro lado del río. Deberíamos hacer recuento y prepararnos. ¡Andando! Iré yo. Sola. Tengo un mensaje para vuestro rey Enrique. Es un mensaje de Dios. ¡Iros a casa! ¡Marchaos en paz! Si no os vais ahora, os enterrarán en este campo. Ya he visto sangre suficiente. Pero si queréis más, yo no puedo deteneros. Solo puedo advertiros que será vuestra sangre, no la nuestra. Espero una respuesta. ¡Arqueros! No esperemos milagros. Preparaos para atacarlo.
favor. Esto lo llamo yo un puto milagro. A lomos de su caballo blanco, sola, se enfrentó a todo el ejército inglés y lo hizo retroceder. Y ahora, Orleans es libre. Hemos perdido Orleans. Quiero a esa chica. Quiero a esa chica. Quemada. ¿Puedo ver a la costurera? Me aprieta. No puedo respirar. ¿Esta cosa es una corona? ¿No tenéis algo un poco más regio? Los ingleses tienen la buena. Lleva tanto tiempo sucia que se me olvidaba lo bien que luce cuando está limpia. ¿Pero te has acordado de limpiarla por dentro? Pedí una coronación grandiosa y esto es lo que me ofrecéis. ¡Va a ser un auténtico fiasco! Solo nos han dado 3 días. La coronación de su padre llevó 3 meses. Seguramente deberíamos retrasarla. No podemos posponer la ceremonia, señor. No sabemos cuándo pueden volver los ingleses. Que vuelvan, que vean quién es el verdadero rey de Francia. Bueno. Malditos ingleses, deberíamos hacer esto en París, en Notre Dame. Tiene mucho más prestigio y es el doble de grande. Lo que importa es el lugar sagrado, no su tamaño. ¿Es cierto, obispo? Oh, sí, mi señora. Los auténticos reyes de Francia han de ser ungidos primero en la catedral de Reims con el óleo sagrado de Clovis. ¡Eminencia! No puede haber ungimiento. ¿Pero con qué sales ahora? No queda óleo sagrado de Clovis, no queda. Es imposible, es un aceite mágico, un aceite milagroso. No puede agotarse jamás. Véalo usted mismo. ¿Problemas? No logro entenderlo. El óleo de Clovis estaba lleno la última vez que lo vi. ¿Y cuándo fue eso? En la coronación del rey Carlos VI. Hace 30 años, ¿y le sorprende que no quede? Pero no lo entiende. No es un aceite cualquiera. Es un aceite milagroso. Lo trajo desde el cielo una paloma blanca para coronar al rey Clovis en esta misma catedral. ¿Qué está haciendo? He hecho un milagro. Para que seas el soberano señor y rey de este gran reino de Francia, encomendándote
que defiendas la fe de nuestra Santa Madre Iglesia mientras vivas. Amén. Hombres están agotados. Y el enemigo también. Está replegándose. París es nuestra. Juana, no somos bastantes. Pues, trae refuerzos. ¿Refuerzos? ¿De dónde? Detrás de nosotros. Dinois, hay 10.000 hombres más. Juana, mira hacia atrás. No hay que mirar atrás, siempre hacia adelante. ¿Acaso no sabes contar? Pues claro que sí. Así que, ¡tráelos! ¡Juana! ¡Esos no son los refuerzos de 10.000 hombres! ¡Son 100 soldados! ¡Muy leales, pero también muy cansados! Pero... ¿Y Dinois? ¿Dónde están los hombres que el rey me prometió? ¡Nunca los envió! ¿No lo entiendes? Ya no le interesa esta guerra. Él ya tiene su corona, es lo que siempre quiso. Pero mis voces me prometieron... ¡Al infierno con tus voces! ¡Hay que afrontar los hechos! ¡No tenemos nada que hacer aquí! ¡Ninguno! ¡Ni siquiera tú! Es que ya no creéis en mí. Juana, claro que seguimos creyendo en ti. Si por mí fuera, perseguiría a cada maldito inglés hasta arrojarlo al océano. Pero ya no depende de nosotros. Depende del rey. Deberías irte a casa. No podemos permitirnos pagar un ejército con los hombres que ella pide. Esa chica está loca. Su victoria en Orleans fue un milagro, pero no podemos esperar otro cuando construimos un futuro para Francia. Lo de París fue un desastre. Dios no estaba con ella entonces. Si la abandona Dios, ¿qué deberíamos hacer? Oye, ¿no? ¿Por qué me has traicionado? París ya era nuestra. Solo necesitaba unas centenas de hombres más. ¿Por qué me has quitado el ejército que me diste? ¿Qué te di? Yo no lo diría con esas palabras. ¿Y con cuáles, entonces? Bueno, lo cierto es que te estamos enormemente agradecidos por tus esfuerzos pasados. Pero ahora tu cometido ha terminado. Ha llegado el momento de negociar.
La paz solo llegará con los ingleses clavados en una lanza. ¿Por qué eres tan sanguinaria? ¿Disfrutas? No. La diplomacia es más civilizada, más segura y mucho más barata. Tengo aquí cartas de ciudades sitiadas en las que tu pueblo se muere de hambre y pide a Dios de rodillas que le preste ayuda. Yo he venido para responder a sus plegarias y tú quieres detenerme. Francia no te pertenece a ti, Carlos. Le pertenece a Dios. Ojalá se fuera a su casa. Dime, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué te dicen tus voces? Llevan semanas sin hablarme. Desde la coronación. Ninguna señal. Nada. Puede que su silencio sea una señal. Para que vuelvas a tu casa. No. Todavía no. Mi misión no ha acabado aún. Me queda mucho por hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes que esas voces no son solo tú misma? Claro que son yo misma. Así es como Dios me habla. Incluso tú las oirías si escucharas con atención. ¿Haces que parezca tan fácil? Ni siquiera tú crees ya en mí. Juana, yo creo en ti más que nadie. Ojalá pudiera ayudarte. Hay algo que puedes hacer si quieres ayudarme. Dímelo. Dile al rey que me devuelva el ejército que me dio. Tenemos que detenerla, majestad. Si recluta su propio ejército y ataca a los borgoñones en Compiègne, estos meses de arduas negociaciones habrán sido en vano. Juana ha hecho tanto por nosotros. Te aseguro, Carlos, que nadie admira más a la doncella que yo. Pero sean cuales sean nuestros sentimientos, no podemos dejarle que libre su propia guerra personal. Por el bien del rey, no es imperativo que le impidas ir a Compiègne. Yo no puedo detenerla. Pues si su majestad no puede, seguro que los borgoñones lo harían con gusto. Si la capturan en Compiègne, nadie podrá culparnos. Pero podría parecer que la hemos traicionado. No, no, ¿qué va? No. No te preocupes, Carlos. Si Dios aún está con ella, saldrá victoriosa. Su ejército es mucho menor. Pues su fe tendrá que ser mayor. No puedo arriesgar la seguridad de mi ciudad. ¡Pero! ¡Coge el estandarte! ¡Juana! ¡Juana! Señor.
No me lo puedo creer. Esa romántica idea tuya de la muerte con toda esa hierba creciendo por doquier. He de reconocer que tienes mucha imaginación, pero tal vez no suficiente. La muerte es algo más simple. Unos meses después se vuelve más interesante. Y al cabo de un año, finalmente se vuelve romántica. ¿Quién eres? ¿No te gusta mi cara? Quizá prefieras esta. ¿Demasiado joven? ¿Qué tal esta otra? Mejor esta, pero incompleta. Apártate de mí, Satanás. ¿Quién eres tú para siquiera creer que sabes diferenciar entre el bien y el mal? Eres Dios. Solo soy una enviada. Él me necesita. ¿Cómo puedes llegar a imaginar que Dios, el creador del cielo y de la tierra, la fuente de toda vida, podría necesitarte a ti? No lo sé. ¿No crees que él se basta para entregar sus propios mensajes? ¿Qué es lo que quieres de mí? Nada, estoy aquí para liberarte. Te he dicho, sonríe. Tienes visita. ¡El duque de Borgoña! Con que aquí está la famosa Juana. Salvadora de Orleans. El terror de los ingleses. Mi rey pagará cualquier rescate que exija. ¿Tu rey? Ah, sí. Claro. ¿Y con qué me va a pagar? ¿Vacas? ¿Gallinas? Yo prefiero oro. Y los ingleses lo tienen. Me pregunto cuánto pagarían por tener a la bruja de Orleans en sus garras. Los ingleses son tan arrogantes que no pueden aceptar que los haya derrotado una campesina. Ha debido de ser obra del demonio. Dios derrotó a los ingleses. ¿Y fue Dios quien permitió que te apresaran? Yo personalmente no creo en Dios. Tampoco creo en el demonio. Por eso nunca me llevo decepciones. Véndela. Para pagar el rescate de Juana, todos los capitanes han dado algo, así como las gentes de Orleans. Oh, sois muy generosos. ¿Cuánto hay? 10.000 coronas de oro. ¿10.000? Eso es mucho. Eminencia, le encomiendo esta delicadísima negociación. Prepárate. Te marchas. ¿Quién es usted? Pierre Cochon, obispo de Beauvais. Dado que ha sido capturada en mi diócesis, es obligación mía llevar el juicio. ¿Juicio? ¿Qué juicio? El tuyo, Juana. Estás acusada de herejía. Pero mi rey no ha pagado el rescate. Les importarás más a los ingleses que a los franceses. Sí, ellos han pagado el rescate. Mañana serás trasladada a su gran castillo de Rouen. Mira, señas.
Nuestro serenísimo y cristianísimo Enrique VI, rey de Inglaterra y Francia, ha dejado en nuestras manos a esta chica acusada de herejía para que sea juzgada por una cuestión de fe. Coge los santos evangelios y jura decir la verdad acerca de todo lo que se te pregunte. No sé qué van a preguntarme. Puede que me hagan preguntas que no quiera contestar. Jurarás responder con la verdad. Con gusto juraré decir la verdad sobre toda cuestión terrenal, pero en cuanto a mis revelaciones, no he dicho palabra a nadie salvo a mi rey. Carlos VII, el único rey de Francia. Debes hacer el juramento. Ni un rey se negaría a jurar decir la verdad en una cuestión de fe. Les diré todo lo que me está permitido. Pero en cuanto a lo demás, aunque me amenazaran con cortarme la cabeza, no se lo diría. Empieza diciéndonos tu nombre, si es que te está permitido decir eso. Me llamo Juana. Me han quitado una pequeña cruz que llevaba colgada. ¿Me la pueden devolver? Muéstranos antes un poco más de cooperación. ¿Dónde naciste? En una aldea llamada Domremy. ¿Cuántos años tienes? 19, más o menos. ¿Te bautizaron? Sí. Recita el Padre Nuestro. No, a menos que me escuchen confesión. No puede contestar así. Es una insolente. Juana, escúchame con mucha atención. Somos todos hombres de fe. Y vamos a luchar de corazón por la salvación de tu cuerpo y de tu alma. Hacemos esto en nombre de nuestra Santa Madre Iglesia, que jamás cierra sus puertas a los que vuelven a ella. Pero no podemos ayudarte a menos que te sometas a nuestro sabio juicio y autoridad. Haz caso de esta benévola advertencia, pues si persistes en rechazar nuestra ayuda, no nos dejarás otra opción que abandonarte a las autoridades seculares. Y creo que conoces bien el castigo que te esperaría. Así que, ¿podrías, por favor, recitar el Padre Nuestro? No, a menos que me escuchen confesión. Juana, ten cuidado. No te haces ningún favor al no someterte a nuestro juicio. Ustedes, que afirman ser mis jueces, ustedes tengan cuidado porque un día también serán juzgados. ¿Pero qué dicen? ¡Guardias, llévense a la prisionera! ¡Silencio! ¡Guardia! ¡Silencio! ¡Despejen la sala! ¡Despejen la sala! ¡Despejen la sala! Creo que en lo sucesivo deberíamos llevar las indagaciones en privado, sin la presión del público. Que los ingleses la quemen si quieren. ¿Por qué tiene que concernirnos? Porque es nuestra obligación erradicar la herejía allá donde la hallemos. Padre Vincente, usted es el más venerable de todos. ¿Qué piensa? Pienso que este juicio es una farsa y no seguiré formando parte de él. De buen grado seré su juez, pero no su verdugo. ¿Eso es lo que trato de garantizar? El veredicto se pronuncia al final del juicio, Cochon, no al principio. Vuelvo a Roma a informar a nuestro santo padre, el Papa. Esto es ridículo. Ahora soy yo el que es procesado y juzgado. Arrestadle. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Esto es un tribunal eclesiástico. No tiene ningún derecho. Esto es territorio inglés. Tengo derecho a hacer lo que quiera. ¿Está claro? Hablas así. ¿Qué haces aquí? No puedes quedarte. Vete, vete. ¿Por qué? ¿Esperas a alguien? Sí. ¿A quién? A mis visiones. ¿A tus visiones? ¿Van a venir a visitarte aquí?
Sí. Para eso rezo. Yo quiero verlo. ¿Te importa si me quedo aquí a un lado? No te molestaré. ¡No! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, no vendrán! ¿Y por qué no? Porque tengo que estar sola. ¡Oh! Tampoco vendrán. ¿Por qué no vendrán? ¿Y por qué sí? Porque siempre he sido fiel a Dios y he cumplido todo lo que Él ha dicho y he hecho todo lo que me ha pedido. ¿Dios te ha pedido que hagas algo? Sí. Sí, muchas cosas. ¿Quieres decir que Dios te ha dicho, te necesito, Juana? No, pero me ha enviado señales. ¿Señales? ¿Qué señales? El viento. El viento. ¿Viento? Y las nubes zumbando. Nubes zumbando. Y la espada. La espada tirada en el campo. Eso fue una señal. No, eso fue una espada en un campo. No, no, eso fue una señal. No, eso fue una espada en un campo. No puede llegar ahí sola, ¿eh? No puede. Una espada no llega así sola, no puede llegar ahí por sí sola. Cierto. Todo acontecimiento tiene un infinito número de causas. ¿Por qué elegir solo una? Por muchas causas, una espada puede acabar en un campo. Esa parece una explicación muy válida, pero ¿y esta otra? También hay otras posibilidades. O más fácil aún. Y eso sin contar lo inexplicable. Sin embargo, de un sinfín de posibilidades tuviste que elegir esta. No viste lo que era, Juana. Viste lo que querías ver. ¿Esa voz que dices que se te aparece es un ángel o un santo o viene de Dios? No les diré nada más al respecto. Temo más disgustarle a él que no responderles a ustedes. ¿Temes disgustar a Dios al decir la verdad? No. ¿Te ha prohibido Dios decir la verdad? No, pero mis revelaciones eran para el rey de Francia, no para ustedes. ¿Cuando viste a tu rey por primera vez, tenía un ángel sobre la cabeza? Si había uno, yo no lo vi. ¿Por qué creyó en ti tu rey sin tener ninguna prueba? Pregúntenle a él. La cena. Cuando te hicieron prisionera en Compiègne, ¿tenías un caballo? Sí, un medio corcel, negro. ¿Quién te dio ese caballo? Mi rey. ¿Y cuántos te dio? Cinco corceles y algunos caballos de silla. ¿Tantos como un señor? ¡Qué honor! ¿Te dio tu rey otras riquezas aparte de esos caballos? No. ¿Y todos estos vestidos que te dieron? Vestidos de seda, ¿no? Sí.
Sí, me dieron algunos. Pero nunca tuve tiempo de ponérmelos. Aún así, bastante rica para ser una campesina, ¿no crees? Usted parece bastante rico para ser un siervo de Dios, ¿no cree? Emprendiste un ataque contra París, ¿no? Lo intenté. ¿Y no ordenaste a los ciudadanos de París que entregaran la ciudad en el nombre del Rey de los Cielos? No. Dije, rendíos en el nombre del Rey de Francia. Eso no es lo que figura en las pruebas. Míralo tú misma. No. No sé leer. ¡Ah! Sí, se me olvidaba. Dios nos ha enviado a una campesina analfabeta para que lleve a cabo una misión tan importante. ¿Crees que Dios tomó una decisión acertada al elegir a una niña ignorante para que salvara el reino de Francia? Dejo esa respuesta a Dios. ¡Mierda! Tranquilícese, señor, se lo ruego. ¿Cómo voy a tranquilizarme si soy el hazmerreír del tribunal? Ya ha visto cómo es. Esa chica tiene don de gentes, pero hacemos progresos día a día. Mientras esa zorra siga viva, nuestros ejércitos no lucharán. ¿No lo entiende? Necesitan confirmar que Dios está con ellos. No nos corresponde a nosotros quemarla. Esa es su prerrogativa. Y la suya es declararla culpable. Pero no podemos hacerlo a menos que confiese blasfemia. ¿Y a qué espera? Tiene un castillo lleno de potros, sogas y poleas. ¡Vamos a torturar a esa zorra! Así jamás conseguirá nada. Y, además, ha de comprender que algunos de mis colegas están asustados. ¿Asustados? ¿De una chica? De cometer un error. Suponga que tiene razón. Suponga que realmente la envía Dios. ¿De qué lado está Cochón? Del lado de la Santa Madre Iglesia. ¿Tienes una espada? Unas cuantas. ¿Llevabas también un estandarte? Sí. ¿Qué prefieres? ¿El estandarte o la espada? Le tenía mil veces más apego al estandarte. ¿Y eso por qué? ¿Tenía algún poder o valor especial? No. Es que una espada es un arma. ¿Y? Y por eso prefiero el estandarte. ¿Por qué? Para evitar matar a alguien. ¿Estás diciendo que de no llevar el estandarte habrías matado a más gente? No, no, claro que no. Nunca he matado a nadie. Tal vez entonces la tentación de matar habría sido mayor, mucho mayor quizá. No, no, no. Advertí a los ingleses que se fueran a casa. Ellos sabían la derrota que yo les infligiría. Tenemos numerosos testigos que pueden confirmar que no siempre llevabas el estandarte. Sí, puede que sí. Entonces a veces solo llevabas la espada. Sí, no, no lo sé. ¿Utilizaste la espada que empuñabas? Sí, la utilicé, la levanté en alto. ¿Levantaste en alto la espada y la blandiste al aire así? No me acuerdo. Entonces estabas en medio del campo de batalla, con la espada en mano, blandiéndola en alto, cargando contra el enemigo, gritando y chillando, luchando por tu vida, y esperas que nos creamos que, entre tanta agitación... ¿Nunca mataste a nadie? No, nunca he matado a nadie. Es increíble que puedas mentir así. No miento. No estoy mintiendo, déjame en paz. No me acuerdo. Nunca he matado a nadie, no me acuerdo. Te refrescaré la memoria. No quiero oír nada. Déjame en paz. Yo no maté a ese hombre. Déjame en paz. Déjame en paz. Basta, basta. No me acuerdo. En las batallas reinaba tanta confusión. Solo me defendí lo mejor que pude. Había tanto ruido y humo y polvo. Me atacaban por todos los frentes. Así que tal vez, quizá me defendí, pero solo fue para defenderme. Creo que te ha vuelto la memoria. Bien. Sí. Bien. Y ahora dime tú, ¿por qué dejó Dios que se libraran todas esas batallas? Él es tan poderoso. Tú dijiste, es el creador del cielo y de la tierra, la fuente de toda vida. Podía perfectamente haber puesto fin a toda esa miseria y sangre. ¿Por qué? ¿Por qué dejó? ¿Es él el causante de esa miseria y sangre? No. ¿Lo es? Pero podía haberle puesto fin. ¿Por qué? ¿Disfrutaba con ello? ¿Disfrutaba? Disfrutaba viendo cómo nos matábamos en su nombre. ¿En su nombre? Sí. En su nombre. Matábamos y luchábamos en su nombre. ¡El Rey de los Cielos!
¿Seguro? ¡Todos aquellos que me quieren, que me sigan! Todos aquellos que me quieren, que me sigan. ¿Dónde se menciona a Dios? Venga, Juana. Sé sincera. ¿Luchaste por ti? ¿En tu nombre? ¡No! Me defendí lo mejor que pude, solo eso. Todos tenemos derecho a defendernos, ¿no? ¡Sí! ¿O debería haber dejado que me mataran? ¿Es eso? Oh, no, hiciste bien, incluso te diría bien hecho. En realidad, la mayoría de aquellos a los que mataste seguramente se lo merecía. ¡No! Jamás pensé que matarnos los unos a los otros traería la paz. Estoy de acuerdo. La paz solo llegará con los ingleses clavados en una lanza. No estoy de acuerdo. ¿Por qué cambias de parecer constantemente? Tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué me haces esto? ¿Sientes placer haciéndome daño? Ah, placer. Difícil concepto de definir. ¿Dónde acaba el sufrimiento y dónde empieza el placer? ¿Cuándo empezaste a disfrutar empuñando esa espada? Yo jamás disfruté haciendo daño a nadie. ¿De veras? Así será, Juana. Así será. Señor, creo que ya está todo preparado. Si le parece, es el momento de empezar. ¿Podemos empezar? Sí, empecemos. Juana. Mi querida hermana en Cristo, tus jueces y asesores, deseosos de alcanzar un veredicto legítimo y sin compulsión, hemos presentado una transcripción del juicio a la Universidad de París con el fin de conocer su opinión. Tras estudiarlo detenidamente, los sabios eruditos han coincidido con nosotros en que has cometido numerosos pecados graves. Y ahora te pido que escuches con mucha atención sus opiniones detalladas en estos artículos. Artículo primero. Declaras que por orden de Dios has llevado de forma continuada ropas de hombre y que además has llevado el pelo corto, para que nada te distinguiera de los soldados con los que luchabas. En cuanto al presente artículo, los sabios... No me abandones. Por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, por favor? ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que quieres? ¿De verdad quieres que me quemen sin haberme confesado? Finalmente, artículo duodécimo. Declaras que no estás dispuesta a someterte al juicio de la iglesia militante, sino solo a Dios. En cuanto a este artículo, los eruditos afirman que no comprendes la autoridad de la iglesia, que te has apartado de forma perniciosa de la fe de Dios y que eres un producto de la superstición, una errante de la fe, una invocadora de demonios, una idólatra y una hereje. Esa actitud de insolencia demuestra que no hay signos de arrepentimiento. Ni siquiera reconoce los cargos. Sí, es cierto, realmente. Juana, una vez más te advertimos, te rogamos y te exhortamos que reniegues y abjures de tus erróneas creencias firmando esta abjuración. Por favor. Si la iglesia me pide que diga que mis visiones son malignas, entonces no creo en esta iglesia. Desempeñe su cometido. Espere. Juana, te lo suplico, firma. En el nombre de Dios, no lo entiendes. Trato de salvarte. Quiero confesarme.
Firma esto y yo mismo te confesaré si lo deseas. ¿Puedo ir a misa? Cuantas veces quieras. Ahora, por el amor de Dios, firma. Firma y serás liberada de tus cadenas. Liberada de la hoguera, Juana. ¿Sabes lo que acabas de firmar? Acabas de firmar su inexistencia. No era mi intención. Para ti, él es una ilusión. Una mentira. No, no. Me ha dicho que me confesaría. Al final tú le has abandonado a él. Devolvérmelo, por favor. No tienes de qué arrepentirte. No. ¡Devuélvamelo! 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 ¡Quemaosla de una vez! ¡Quemaosla! ¡Devuélvamelo! ¡Devuélvamelo! ¡Hacedla callar! ¡Fuera! ¡No! Aquí tiene. Ha abjurado y aceptamos su arrepentimiento. Pues la iglesia nunca cierra sus puertas a aquellos que vuelven al redil. Ahora es su mártir, no la nuestra. Ten, por si quieres vestirte, a ver cómo te queda. Señor obispo. Venga a verlo usted mismo. Adelante, mire. Vestida como un hombre otra vez. Su conmovedor arrepentimiento no ha durado mucho, ¿eh? De su evidente reincidencia llegó a ser testigo el obispo de Senlis que pasaba por aquí. ¿Y por obra de qué milagro han llegado estas ropas hasta aquí? Ningún milagro, querido Cochon. Un maleficio. Esta chica es una bruja y mañana será quemada por ello. Que esté la hoguera preparada en la plaza del mercado. Juana, no lo entiendo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Y usted por qué me mintió? Prometió que me confesaría. Lo sé, solo así podía salvarte de la hoguera. No es el cuerpo lo que quiero salvar. Es el alma. Solo le pido una cosa. Por favor, escúcheme en confesión. No puedo, Juana. No puedo escuchar tu confesión. Lo siento mucho.
¿Quieres confesarte? Te escucho. He cometido pecados, señor. Tantos pecados. Vi tantas señales. Muchas señales. Las que yo quise ver. Luché por venganza y desesperación. Fui todo aquello que piensa la gente que puede ser cuando lucha por una causa. Por una causa. Fui orgullosa y terca. Egoísta. Egoísta. Sí, cruel. Sí, cruel. ¿Crees que ya estás lista? Sí. Ego te absolvo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Be.
waving banners, swinging swords, queens and kings and other lords, in the battles of our pride, greed and hunger deep inside, all the sorrow born of pain, cruelty and cruelty again. Who will stop this vicious spin? Open arms and let love in. Open arms and let love in. Open arms and let love in. Open arms and let love in.